Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Martín Filipa, traumatólogo del Hospital de Maipú. Vamos a hablar hoy del trauma de tórax leve en adultos. Normalmente cuando uno tiene un trauma de tórax leve, pueden ocurrir tres o cuatro diferentes cosas. Fracturas de costilla, desgarros de los músculos intercostales, es decir, entre costilla y costilla hay musculatura. Esa musculatura, por el traumatismo, la costilla cede y la musculatura se desgarra. O lo otro que puede suceder son condritis, que es el movimiento entre la costilla y el cartílago de la costilla que la une al esternón. Ninguna de esas tres cosas son patologías graves, sí son patologías muy dolorosas y que requieren un tiempo prolongado de tratamiento, con antiinflamatorios, algún tipo de faja y fundamentalmente control con su médico. Los desgarros intercostales tienden a durar, por ejemplo, entre 30 y 90 días, muy dolorosos, muy sintomáticos, pero no graves, y requieren el control con su médico de cabecera o con el traumatólogo. Gracias por acompañarnos y cualquier duda que tengan, nos envíen un mail a la dirección que aparece en pantalla.